Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un tutorial más de creaciones Monilore. Miren, llegas, qué bellísimo moñito les traigo esta vez. Continuamos con el listón sólido con medida de ancho de 3 pulgadas o 7,5 en centímetro. Pues este moñito, chicas, ya está aquí en el canal con listón estampado. Es el moñito número 37. Si gusten, pasen a verlo las que no lo han visto. Y pues nada, chicas, hoy se me ocurrió hacerlo en este listón sólido y miren qué bonito luce. También quedaría muy bien para lazos escolares. Bueno, chicas, paso a darle las medidas. Para este moñito así combinado vamos a necesitar 4 tiras de 9 pulgadas, que en centímetro viene siendo 23. Van a ser 4 si lo quieren combinado. Para el moñito base vamos a necesitar 2 tiras. Yo también lo puse así combinado. De 13 pulgadas, que en centímetros viene siendo 33 centímetros. Van a ser 2. Vamos a empezar a armar el moñito base. Lo voy a armar de esta manera. Aquí creo que le queda un poquito grande. Vamos a emparejarlo, no pasa nada. Sellamos. Y pues nada, chicas, ya saben, el moñito base que yo siempre hago. Y como les digo siempre, chicas, antes de cortarlo, si no quieres hacerlo dos líneas de puntadas como yo lo hago, que nada más quieras cruzar y meterle una línea de puntadas, entonces antes de cortarlo mide 2 centímetros más o una pulgada más. Bueno, voy a poner las puntaditas y ahorita regreso. Aquí terminamos de ponerle las puntadas. Y nada más aseguramos aquí en medio para que no se vaya a desbaratar las vueltas que le damos. Quemamos aquí y así nos queda nuestro moñito base. Voy a asegurar aquí el hilo con un nudito y vamos a empezar a armar el moñito base. Yo aquí tengo ya cortadas las tiras. Les voy a decir cómo lo corté. Nada más doblé así, de esta manera doblé así para marcar por donde voy a cortar, así. Aquí se ve la línea, aquí se ve. Nada más voy a puntear para que vean por donde voy a cortar. No está muy parejo, pero por aquí es. Entonces, ya que marqué, voy a cortar la esquina de una tira. Yo ya tengo las otras avanzadas, entonces las tiras tienen que quedar así, chicas, así en pico. Y el listón que quieren que predomine, que quieren que quede aquí en esta parte, va a ser el que quede arriba. Entonces yo lo que quiero es que aquí me sobra un poquito. Vamos a acomodar, no pasa nada, chicas, es que los corté por separado y a veces así no me da. Ahorita cortamos, no hay problema. Sellamos para que no se nos vaya a deshilar. Rápidamente vamos a cortar el otro. Y les decía, tiene que quedar así. Ahora sí, en piquito.
Entonces vamos a hacer el doblez así, que es este que está aquí. Entonces, como yo quiero que me predomine el amarillo, entonces así lo dejo. Perdón, les había dicho que el que quería que predominara, o sea, esto era el de arriba, no, es el de abajo. Ok, chicas, de aquí lo están viendo. Ya nada más ponemos un alfiler aquí. Esta parte de aquí se va a pasar por abajo y va a pegar aquí. Se va a unir aquí. Así. Para que nos quede derechito. Así. Entonces les decía, esta puntita sube aquí. Ponemos un alfiler para que nos ayude a sostener. Si ven, se ve como una flechita. Entonces esta punta va para acá, por atrás, así. Y vamos a unir con un alfiler. Es todo lo que vamos a hacer. Ya nada más medimos aquí que nos quede del mismo ancho. Y vamos a pasar hilo y aguja. Van a ser 12 pulgadas en total. Vamos a contarlas. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a agarrar la parte de abajo y la puntita que está aquí, así. Miren, si se fijan, aquí pasé las 2, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, no fueron 11, 12, chicas, fueron 10. Ya saben que siempre me equivoco en las puntadas. No hay problema. Siempre tiene que ser puntadas pares. Ok, entonces vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a juntar todas las puntitas. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntaditas, chicas, en total. Aquí ya nada más unimos, paso la aguja aquí en medio de las dos hebras, aquí, y ya jalo. Aquí jalamos para hacer los plices. Les digo, aquí pueden hacer un moñito combinado con un moñito escolar. Y pues queda bien bonito. Entonces, chicas, ya nada más de ponerle aquí puntaditas en medio para asegurar. Miren, así queda. Entonces ya nada más acomodamos el moñito base con el otro principal. Aquí vamos a centrar. Presionamos unos cuantos segunditos para que quede bien, bien. Miren qué bonito va quedando. Ya nada más le ponemos su pinza. Esta pincita mide 7,5 centímetros o 3 pulgadas de largo. De todos modos, chicas, ahí en la descripción del video les voy a dejar el número de moño, y también en pantallita les voy a dejar el enlace para las chicas nuevas o chicos nuevos que están entrando al canal, sepan de qué moñito se trata. Entonces ya nada más le ponemos el moñito, perdón, el moñito. El listoncito este que va aquí en medio. Miren qué bonito queda, chicas. La combinación está bien bonita.
son colores como muy veraniegos. Yo sé que todavía no pasa a San Patricio. Oh, miren, también este moñito pueden combinarlo en colores de San Patricio. Ahí me dejan en comentarios, chicas, cómo les gustaría combinar este moñito. Espero que les guste, chicas, y que se animen a realizarlo. Y que les sirva de mucho, chicas. De mucho, de mucho. Miren qué bonito queda. Ya nada más jalo aquí. Miren qué padre queda este moñito. Pues nada, chicas, le pongo un centrito, unas cuantas decoraciones en piedritas para resaltarle con el brillo y ahorita regreso. Pues este es el resultado final, chicas. Miren, pues como ven, le puse piedritas para resaltar y algunas florecitas. Y pues nada, chicas, es todo por el día de hoy. Aquí está el lila con un rosa pálido y aquí está un rosa mexicano con blanco. Y pues es todo, chicas, lo que les puedo compartir hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios me las bendiga. Bye.